Mi familia Pink Love, hola, bienvenidos una vez más a este canal. Mi nombre es Helen, para quienes son nuevos por este espacio, gracias por estar aquí. Y hoy quiero compartirles un chiqui vlog en desorden de lo que fue la despedida de soltera de mi mejor amiga. Ella se va a casar, está cumpliendo uno de sus más grandes sueños y esta es la despedida soltera que organizamos con varias de sus amigas. La verdad fue que nos la pasamos delicioso, fuimos a un lugar hermosísimo en Fosca, Cundinamarca. Un lugar al que ustedes pueden ir si quieren también a celebrar sus eventos y si de pronto quieren sorprender a sus parejas, allá lo pueden hacer. Miren qué linda nuestra novia, aquí ya íbamos camino a Fosca, esta es Caquesa, Cundinamarca. Aquí, bueno, la van nos recogió, una de las amigas de Leslie decoró la van, aquí está la van con un aviso que mi hermana nos ilustró, nos hizo, quedó súper lindo. Hizo el diseño y dice, súbanse que nos vamos, colorín colorado, ser soltera se ha acabado, Leslie, tu despedida soltera. Paramos en esta, es como un salón de onces que se llama Mustapán, en Caquesa, Cundinamarca. Es un lugar súper lindo, la comida es deliciosa y aquí comimos empanaditas con limonada natural. Aquí están todas las chicas. Aquí está Molly, que nos acompañó durante todo el camino y este fin de semana. Y obviamente aquí les comparto lo que nos pasaron a la mesa, unas empanadas muy ricas, como ya les dije, y limonadita. Aquí están todas disfrutando de eso. Y aquí ya estamos nuevamente todas empacaditas en la van, listas para tomar rumbo a Fosca. La verdad fue que la pasamos delicioso y el paisaje para este destino es súper lindo. Estaba haciendo un solecito maravilloso, el cielo estaba súper azul. Entonces, bueno, creo que el día nos abrazó con muchísimo amor. Y aquí ya estamos en Fosca y un grupo de bailarines maravilloso nos recibieron. Desafortunadamente no puedo compartir los audios o si no YouTube me borra el video. Lo cual es toda una pena porque el folclore colombiano es hermoso, de sus ritmos, mejor dicho, todos son mis favoritos. Pero bueno, desafortunadamente no lo puedo compartir. Aquí ellos nos estaban dando un recibimiento muy lindo, nos sentimos muy consentidas. La verdad fue que nos encantó la muestra que hicieron. Tienen una danza maravillosa. Es un municipio de verdad que creo que no ha perdido sus costumbres, las abraza todo el tiempo para no dejarlas ir. Es un pueblo muy tradicional, con todas sus costumbres, o la mayoría de ellas intactas, está como detenido en el tiempo. Entonces, bueno, la verdad nos encantó Fosca, la pasamos muy muy rico. Y aquí este es como el parque. Justo el día que llegamos había un matrimonio en el momento en el que llegamos. Entonces, bueno, nos encantó como la casualidad de ver este matrimonio ahí, nosotros de despedida de soltera y bueno, esta pareja de bailarines también saludando a los novios recién casados. Bueno, y no me aguanté las ganas de compartirles un poquitito de lo que fue la muestra, así que les dejo un poquito con audio. Yo siento que en este recorrido no hicimos sino comer, entonces obviamente en esta parada en el pueblo de Fosca comimos pan de sagú, nos tomamos una aromática, ya el frío empezaba a hacer presencia. Luego de llegar a la finca a la que íbamos, que les voy a dejar el usuario de su Instagram, nos recibieron con una comida divina, pero también con este espacio para la pachanga. Nos recibieron con esta mesa tan hermosa, una comida deliciosa. Y aquí la novia está brindando, dando las gracias por ese momento. La verdad que fue maravilloso compartir con todas ellas. No nos conocíamos entre todas. Compartimos este momento y de verdad que fue maravilloso. Miren esto tan rico, era un espagueti con vegetales. No, 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 la cosa más sabrosa del planeta. Miren qué delicia, aquí se ve mucho mejor. Aquí está nuestra novia diciendo que tenía mucho miedo, porque nosotras normalmente no tomamos trago y ese día le tenían un trago especialmente preparado para ella. Aquí está este chiquitín explicándonos qué nos iba a preparar.
Y Leslie, por supuesto, como no toma, tenía pánico de, Dios mío, esta noche no me sacan de aquí sino arrastrada. La pasamos delicioso, luego de eso, obviamente no podían faltar los juegos, las actividades, la pachanga y todo lo demás. Aquí estaban, bate que bate el trago, luego de eso le hicieron un fueguito encima, muy flameada la cosa. Leslie Carito empezó a tomarse su traguito y luego la bailada, las dinámicas y todo lo demás. La verdad fue que me divertí un montón viendo a toda esta gente saltar y brincar. Luego de esto, nuestras amiguitas decidieron hacer karaoke, se enloquecieron con esto y hasta se amenazaron. ¿Alguien tiene un libretica? Por supuesto, nuestra amada novia tenía que cantar. En el karaoke estaba yo feliz de verla cantar. No me la imaginé con el micrófono en la mano, pero ahí la tenemos cantando. De verdad que fue súper divertido. Al otro día nos tenían preparado un brunch. La pasamos súper rico. Si ustedes necesitan un lugar para hacer sus eventos, esto no es publicidad, no es nada. Es una súper recomendación. Miren este lugar tan divino. Se respira paz, se respira tranquilidad, aire de calidad. De verdad que es una granja hermosa. Si ustedes en algún momento quieren sorprender a su pareja o se quieren casar, o quieren hacer una reunión especial y que sea linda, llena de detalles, este es el lugar, estas son las personas. Este lugar está ubicado en Fosca y la verdad es que es demasiado mágico, así que los invito. Les voy a dejar aquí su Instagram, como ya les había dicho, para que lo sigan y coticen con ellos lo que necesiten, porque de verdad, wow, miren esta mesa, miren esta cantidad de detalles. O sea, todo estaba perfecto, todo fue súper lindo. No. La verdad fue que la pasamos delicioso. Y también teníamos unas camisetas de una marca maravillosa también. También hace parte del emprendimiento de la ecogranja de Escala 100. Y esta marca se llama Lebru. Excelentes las camisetas, divinas la calidad, la suavidad de la tela. No, lo máximo. También les voy a dejar por acá el usuario para que por favor vayan y los sigan y los conozcan y hagan sus compras, porque la verdad son maravillosos. ¿Qué tal esa mesa? Déjenme saber en los comentarios qué les pareció. Aquí estaba yo intentando mostrarles un poquitito de lo que era el momento que estábamos viviendo. La novia estaba leyendo los recuerdos que cada una de nosotras había escrito y estaba como tratando de adivinar esos recuerdos. La verdad fue que, no, o sea, no me canso de decirlo, la pasamos muy muy rico, estuvo súper divertida la salida, la despedida fue súper, súper, súper lindo todo, la pasamos delicioso. La novia aquí nos estaba dando las gracias a todas por el momento tan especial que estábamos viviendo. Y así íbamos llegando ya al final del día, al final del itinerario de este maravilloso encuentro. Aquí estamos nosotros con los bailarines y ya un par de fotitos. Mis amores, yo espero que este video les haya gustado. Es a manera de chismecito, como para contarles un poquito de lo que hacemos en el día a día. Si no se han suscrito, por favor no olviden suscribirse, dejarme todos sus comentarios y, por supuesto, activar la campanita. Si me ayudan a compartir este video, se los agradezco muchísimo. Este año nuestro objetivo es crecer, crecer y crecer. Así que espero puedan ayudarme a esto. Aquí les dejo una fotito de la novia más linda del mundo. Con una de las pijamitas que vendemos aquí también. Y, ay, bueno, esta cremita de tomate con auyama fue lo último que comimos. Aquí estamos listas para salir una vez más hacia Bogotá. Hacia el frío, frío. Y bueno, les sigo dejando fotitos. Un beso y un abrazo enorme. Nos vemos en un próximo video de chismecito. Bye.